Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Pueden oírme? Bienvenido, teacher. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, teacher. ¿Todo bien? Sí. Pues aquí estamos ya con todo, esperando. Vamos a ver si algún otro se nos une a la meeting, a la today meeting. ¿Ya saben qué significa meeting? No. A Reunión. las 8 en punto. Ah, Meeting. reunión, miren. Miren. Meeting, meeting, reunión, meeting. Miren. Miren. Meeting. ¿Y se escribe? Se escribe ¿Cómo se justo oye? como se oye más o menos. Miren. Ahí se lo puse en el chat. Miren. Quiero ver. No lo veo. Ah, miren. Ah. Yeah, meeting. Ayer dijo algo que lo oyeron, que lo anoté. No, antier, dar vuelta a la página. Sí, así That, dijo. to take a Look. look, maybe. Ajá, sí. To take a look. Take a look. Take a look, ¿qué es? Dar To vuelta a la take hoja. a look. No, esto es como echar un vistazo. Ah, take a look. O poner atención en algo en especial, ¿no? To take a look. Take a look. Yo creo que nosotros, pero estamos acostumbrados a estar a las 8. Solo vamos a esperar tal vez un momentito, tal vez se nos une algún otro compañerillo. For the rest of the classmate. Vamos a share screen. Share screen. Ahí está, pueden ver la pantalla. Sí. Okay, perfecto. Pueden oír también lo que dice el video. No. No se oye. No. Quiero ver cómo podemos hacer para que se oiga. Sure sound. Irregular verbs. Additionally, you'll be able to ask and answer questions in Hoy the se past. oye. Se oye. Sí. Hoy se va. Sí. Ah.
Okay. Todos tienen acceso a la plataforma, nadie más tuvo problemas para acceder a la plataforma. No. Bueno, yo no. Okay. Bueno, pues estuvimos refiriéndonos al pasado simple, ¿verdad? Vamos a comenzar pues desde ya. Y bueno, estuvimos hablando del pasado simple, ¿verdad? Pues ya con todas las intenciones de avanzar, ¿verdad? Solo vamos a hacer un pequeño recap también de lo que se ha visto aquí so far en la plataforma también. Así que pues esperamos que también ustedes vayan avanzando ahí con la plataforma porque esa es la idea. Que todos vayamos en el mismo sentir, en el mismo pensar. Aquí está lo que estuvimos viendo ayer, que les dije, ¿verdad? De los positive statements. Then that is going to be colored in red. And then the complement, as you can see, English classes for a year. We have a subject in that color. Vamos a adelantarlo un poquito porque ya ayer vimos bastante de esto. Pero aquí va también la main idea. So then that is going to be colored in red. And then the complement. As you can see, English classes for a year. Then that is going to be. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? La estructura. Aquí va el positive statement, subject, el verbo en pasado. Acuérdense, tiene que ir en pasado. Plus complement. Entonces esa es la estructura del simple past. El sujeto, el verbo y el complemento. Y el verbo in past, ¿va? Y ahí está la lista de verbos que les mandé, pues. Ahí pueden ir ustedes, take a look to all these verbs, que les van a ayudar por el resto de la vida, todos esos verbos. Para que ustedes los estudien, los repasen, ¿verdad? Y pues podamos también avanzar con eso. Y bueno, nada más también vamos a medio también repasar esos verbos. Quiero ver aquí, descargar las imágenes. Sí, aquí está. Va, pero entonces, bueno, vamos a hacer un recap. ¿Saben qué es un recap? ¿Un recap? No. Yo no. Un recap es una recapitulación. Un recap. Un recap. Recap. Se lo voy a escribir aquí en el chat también. Recap. Hacer un recap. Este chat siempre se me pierde. Un recap. Ese es un recap. Recap. Una recapitulación. Este es, recap. Ese es un recap. Una recapitulación. También hay palabras, ¿verdad? Que vamos a estar usando. Feedback también es otra palabra clave. ¿Saben qué significa feedback? No. Significa retroalimentación. Sí. Esa palabra la siempre que digamos, exponemos, ¿verdad? Y, por ejemplo, nos dicen los puntos que podemos mejorar, ¿verdad? Que podemos, hacer mejor para la próxima. Eso es el feedback. Cuando nos dan esa retroalimentación de lo que uno hizo bien y de lo que uno también, pues, no hizo tan bien, ¿verdad? Pero que la intención es siempre mejorar. Ese es el feedback. Entonces, bueno, ahorita estamos haciendo un recap de lo que vimos ayer también, ¿verdad? Aprovechando, viendo la plataforma. Aquí es donde todos tenemos que estar, ir avanzando. Como ven aquí, cada vez que vamos avanzando un curso, un video, aquí se nos va a ir marcando el chequecito, ¿verdad? Y la idea, pues, es ir terminando así el curso y las temáticas, ¿verdad? En la plataforma. In red. And then the complement, as you can see, English classes for a year. Let me talk about making negative statements in the past now. I'm going to go ahead and write down the formula. The only difference that you're going to see from a positive statement to a negative statement is that we're going to have an auxiliary. That auxiliary is didn't. I, and then this follows didn't, okay? And then this follows the verb, and then whatever complement. I didn't speak English, and I'm going to say 10 years ago. Bueno, aquí tenemos la misma estructura, ¿verdad? Subject plus didn't plus verb. El verbo ya no es necesario que se le cambie al pasado, ya puede estar en presente sin ningún problema. Y el complemento, ¿verdad?
Subject plus didn't plus verb plus complement. Entonces, siempre que estructuremos en negativo pasado simple, así va la estructura. No hay necesidad de cambiar el verbo. Solo se le pone el didn't. Y ahí pues estamos nosotros expresando ya el pasado. I didn't know that before. I didn't speak English 10 years ago. I didn't speak English 10 years ago. Try to practice. All of you guys, try to practice. Tratemos de practicarlo, ¿verdad? De decirlo para que nuestro inglés también vaya. Si pueden decirlo también ustedes. I didn't speak English 10 years ago. 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 Ya después ustedes van a decir, I didn't speak English 6 months ago. Y ahí quiere decir yo no hablaba inglés. Ajá, correcto. Yo no hablaba inglés hace 10 años. Hace 10 años. Ahí tienen es negativo. El inglés cambia ciertamente muchas cosas que son parecidas al español, es cierto, pero muchas cosas cambian también. Por ejemplo, esta clase de cosas, ¿verdad? Cambian las estructuras de las oraciones y así muchas cosas. Por eso no siempre es bueno así traducirlo todo, pero sí hay que, así se comienza. So, we have a subject. I'm going to go ahead and play with the colors change to the past. It's on forming questions using did. Let's try to make sense of that. Entonces, bueno, aquí tenemos las preguntas, ¿verdad? Va el qué tipo de pregunta vamos a hacer. Ya saben cómo son las estructuras de las preguntas, las estas palabritas que van al principio de las preguntas. Ya saben cuáles son. No sé si lo habrán visto en básico. When, por ejemplo, what. What. Where. Come on. When. Ah, la de. Where. What. Good. Who. Ajá. How. Aquí se la voy a medio poner. Las más comunes. When. ¿Qué significa when? When. ¿Cuándo? 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 ¿Qué significa who? ¿Cómo? Who. No. Who. ¿Cuál? Who. ¿Quién? 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 Ah, ¿quién? 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 Quiero ver. ¿Qué otra tenemos? Bueno, estas son las más comunes. Where, what? Where, come on, esa otra. Gracias. Okay. ¿Dónde? Where, dónde, come on. What? ¿Cuál otra dijo? What? What, ya la pusimos ahí. Ahí en el chat. En el chat las hemos puesto ahí. Como when wash, ay, ¿cómo se llama? Wish. También wish. Wish. Which one? Wish. Wish es como cuál o quién o qué también puede ser. Which. Bueno, creo que estas son las más comunes. Entonces, esa es la que va aquí, ¿verdad? Ahí se las mandé en el chat, ahí las pueden anotar y todo. Entonces, esas son las que van aquí. Dependiendo del tipo de preguntas que ustedes van a hacer, así van también a poner aquí, ¿verdad? Por ejemplo, how do you do the homework? ¿Cómo hiciste la tarea? How do you do the homework? How do you access the platform? How do you eat your hamburger? Entonces, así puede ir, ¿verdad? What did you eat yesterday? Puede ser.
Así pueden ir las preguntas. Ahora, sería bueno para practicar que pongaran, que pusiéramos aquí en la estructura, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No, que pusiéramos aquí en el chat, perdón. Que pusiéramos aquí en el chat unas preguntas. ¿Cómo preguntaríamos usando el pasado? Que cada uno de nosotros pongamos una pregunta en el chat. Así como está aquí la estructura. Aquí tiene la estructura. Ven. Aquí donde estoy presentando tiene la estructura. Usen esta estructura de cómo hacer preguntas en pasado. ¿Cómo hacer preguntas en pasado? O sea, ustedes van a escribir oraciones ahorita en el chat. Ahorita les voy a escribir una yo, por ejemplo. What do you eat in the dinner? Va, ahí les puse una pregunta yo. Más o menos algo así tienen que hacerle a ustedes también. Questions in past. Le escribámoslas en el chat. Oraciones. Questions. En pasado. Para que practiquemos y pues estemos seguros que ya estamos set up ahí. Pero no usemos estas que están aquí de ejemplo. ¿Va? Usemos diferentes. No encontré el signo de interrogación. Uh-huh. What do you do the last summer? Uh-huh. Sí, está bien. What do you do the last summer? Sobría que añadirle la D. Está bien. What do you do the last summer? What do you do the last summer? Y esa que puso mi amigo Roberto Carlos, I play basketball. Ahí está poniendo como una oración positiva. Usted está afirmando que pasado, jugó basketball. Buenas noches, coach. Lo puse uh-huh. en pasado, pero tenía que ponerlo como no jugaba. I did play, tenía que jugar, poner. Uh-huh, acuerdo. Ahorita estamos poniendo preguntas. Ahorita. Preguntas. Ok. When do you buy the car? Mm-hmm. ¿Cuándo compraste el carro? When do you buy the car? I bought it 1 week ago. Puede ser una respuesta. What do you do the last summer? Oh, I went to Spain. I went to watch the soccer team, my favorite soccer team, Real Madrid. I went to watch a match between Real Madrid and Barcelona. That's what I did the last summer. Puede ser una respuesta. Otras preguntas ahí. Where do you live? The last year. Where do you live the last year? Mm-hmm. Está bien. When do you to the party? Esa pregunta de Ana Rivas está algo. When do you to the party? Tal vez podría ser quizás. Where did you? Where do you go to the party? Podría ser when was the party, por ejemplo. Where was the party? Pero si está algo ex. What do you do the last vacations, Gloria? What do you do the last vacations? Sí, está bien, está. ¿Alguien más ahí?
No sé, ahí mi amiga Ana, Ana Rivas, no sé qué quiso decir ahí. When do you, when do you to the... Went, o sea, de ir, cuando tú fuiste a la fiesta, when did you... ¿Cuándo fuiste a la fiesta? Sería... Sería, entonces, when do you go to the party? No, así sería, mira, ahí se la puse. When do you go to the party? ¿Cuándo fuiste a la fiesta? Ahí se la puse. Okay. When do you go to the party? Ahí el verbo nada más le faltó, el verbo go. When do you go to the party? Aquí nada más el did es el que se le pone, ¿verdad? When do you go to the party? What dress do you wear on birthday? On your birthday. Sí, está bien. Ok. Bueno, pues ahí estamos con las preguntas. Me parece bien. Todas las hemos hecho bien, bien cabal. Muchas gracias ahí por participar. Vamos a avanzar con... First question that you see there. When did you move to Los Angeles? Well, first of all, in order to form questions, sometimes we're going to have WH questions and sometimes we're going to have yes and no questions. And I'll explain the quick difference in a second. Whenever we have a WH question, I'm going to start with that first one there. The verb does not include, the complement is to receive a response such as yes or no. So the example on how to answer a yes or no question, then you'll see it there. Yes, I did. Or by using other verbs structured towards the right. And the reason that I use did in my questions is because I'm using another verb that is not the verb to be. Por ejemplo, la respuesta, ¿verdad? La respuesta de las preguntas nos está diciendo cómo más o menos va la estructura. Por ejemplo, vamos a where do you study at a school? Where do you study at a school? Bueno, hay yes or no question, ¿verdad? Ya, la yes or no question, por ejemplo, pueden ser do you take your, no puede ser, do you have lunch do you have your lunch? Yes I did. Son como yes or no question, solo se responden rápidamente. Do you go to the party? Do you go to the party? Answer puede ser yes, I did. O puede ser no, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Yes or no question. Entonces, estas así se responden. No, I didn't. Yes, I did it. Y quiero ver la otra. ¿Y esas cuáles son, teacher? ¿Qué estructura es esta? Porque es una pregunta también, ¿verdad? Sí, es una pregunta. Solo que esta va más, es más, no le piden detalle, solo le preguntan cosas sencillas. Do you have your lunch? No, no es necesario que se le ponga la palabra. La otra, la anterior. La W. Es una pregunta más, no pide explanation, no pide una explicación, ¿va? Una explanation. Nada más es una pregunta concreta. Como que yo le pregunte a usted, ¿jugaste basketball ayer? Sí, lo hice. Yes, I did. Yes, I did. ¿Y hizo su tarea?
Yes, I did it. No, I did it. Oh, yes, I did it. Ajá, entonces, esas son preguntas cerradas, ¿va? Preguntas que solo de sí o no. Yes or no. Do you do your homework? Puede ser otra o no. Do you go to the church yesterday? ¿Saben qué significa church? Church. Church. No. Church. Yesterday. Iglesia. Mm-hmm. Church. Church. You go to the church yesterday? Mm-hmm. Correcto. Te puede ser. Do you read the Bible today? Do you read the Bible today? Yes, I did it. Mm-hmm. Yes, okay. Y entonces así, bueno, así van las estructuras. Esas son yes or no. Ya las que llevan más explanation, como les digo, son las que llevan how, when, what, que ya más detalle va. Mm-hmm. So yeah, that's what I want you to notice. Bueno, aquí podemos ir avanzando. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de preguntas. ¿Va? Choose the best response to this question. Did she play soccer in high school? ¿Cuál sería la mejor respuesta? ¿Qué creen ustedes? ¿La primera, la segunda, la tercera? No, sí. No, she didn't play soccer in high school. She played basketball. ¿Cuál creen que sería? No, she didn't play soccer. ¿Cuál? ¿La primera, la segunda, la tercera? La segunda. Todos dicen la segunda. La segunda. ¿La primera o la tercera? La segunda. ¿Todos de acuerdo? ¿Respuesta definitiva? Respuesta definitiva. Okay. Casi todas son las mismas. Sí, esta es la correcta, ¿verdad? No, she didn't play soccer in high school. She played basketball. Sí, esta es la correcta. Si se fijan aquí, el verbo, ¿por qué está equivocada esta? La primera. Player. Porque lleva didn't y player. Está redundancia. Sí. Doble pasado. Entonces, no, aquí lleva el pasado, no es necesario estar otra vez hablando. Y pasado. La tercera no cumple la estructura. Ajá, la tercera está mal estructurada, correcto. Gramaticalmente incorrecto. No, she soccer didn't play. Está bien raro. Entonces, choose the best response to this question. When do you graduate from college? ¿Saben qué es college? Secundaria. No, es la universidad. No, college. La universidad, perdón. Entonces, ajá. La secundaria es como es high school. Universidad. College es la universidad. College. School, colegio, escuela. So, when do you graduate from the college? ¿Cuál sería la mejor respuesta? La segunda se cumple. Primera, segunda, tercera. La segunda. Segunda. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? La segunda. I graduated from college in 2005. Esa va con 2005. ¿Y los números? ¿Cómo van con los números? ¿Hasta dónde pueden decir en inglés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta el 100. Hasta el 100. ¿Cómo se dice 99 en inglés?
99 en inglés, 99. ¿Cómo se dice 125 en inglés? 125. 125. ¿Cómo se dice 535 en inglés? Ah, 525. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? 525. 535. Ah, 35. Entonces, 535. Correcto. ¿Cómo diríamos 1258? Ah, ya sabes. Hay dos maneras de decirlo. No, es así. 1258. ¿Cómo dijo? 1258. No, tampoco. No. ¿En mil cómo se dice mil? 1,000. Pero voy a poner aquí, ¿no? 58. En el chat. 58. Sería 1,258. Ahí está, tenemos una niña bilingüe por ahí. Ya la escucharon. 1,200. Ahí está, mire, ahí tiene ayuda, eso es lo bueno. Tiene ayuda. 1,258. Ahí se lo puse en el chat ya la respuesta. Wow. Y también se puede decir 1,258. ¿Cómo se dice? 1,258. Ahí se lo puse en el chat. 1,200. ¿Cómo lo dirías? Ah, en fisting. Se pone ahí. Ahí se lo puse en el chat. Bueno, siempre hay que decir el. Para llegar a los niños sería 1,258. Puede ser una respuesta más rápida. 1,258. Y más completo, 1,258. 1,258. 1,258. Así hablan los americanos. 1,258. Este año sería 1,258. Por ejemplo, ¿cómo preguntarían? How much did cost you this notebook? How much did cost you? Esta es una pregunta. How much did del pasado is cost you the notebook? How much did cost you the notebook? How much did cost you
the notebook? How much? How much did cost you the notebook? Cuando ustedes quieren preguntar, how much it costs? So, ¿cuánto vale? How much it costs? Siempre, how much, dicen, how much is that? La cartera, espera. Estamos hablando del costo, es como, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? How much? $5. It costs. How much it costs? How much it costs es como cuánto vale. Se puede decir solo how much it costs. ¿Mm? Se puede decir solo el costo o hay que poner una oración completa. Dependiendo del contexto, ¿verdad? Si usted le quiere preguntar how much it costs, how much did cost you the TV, le tiene que preguntar how much it cost you the TV. Si hay algo, por ejemplo, que usted le va a señalar, how much it costs. Le están enseñando una camisa, por ejemplo, esta camisa. How much it costs your t-shirt? How much it costs? How much it costs? How much it costs? O los americanos simplemente dicen, how much is that? How much? How much is that? Así más corto, más sencillo, más a lo de calle. But how much? How much it costs? Pero ya más normal sería, how much it costs? Mm-hmm. How much is that? Puede ser. Y para preguntar en pasado, how much did it cost you the pen? Puede ser. Y para responder, solo podemos decir $10, $5, o hay que hacer una oración también para responder. Ajá, pues no, puede ser cabal, puede ser, oh, this cost me $10, puede ser, ¿verdad? Dependiendo del contexto, el contexto en el que va a ir, ¿verdad? Uh-huh. Dependiendo del contexto en el que lo va a decir, ¿verdad? Okay. Así va a ir también la respuesta. Uh-huh. Así va a ir la respuesta también. Así que muchas cosas dependen del contexto en el que vamos a decir las cosas. Okay. Uh-huh. Así que, bueno, sigamos, que ya nos retrasamos aquí. Entonces, ¿cuál dirían que choose the best question to match this response? I grew up in Houston, Texas. Mm-hmm. ¿Cuál sería la pregunta para esta respuesta? I grew up in Houston, Texas. Number one. Where do you grow up? Mm-hmm. Where do you grow up? Sí, correcto. Number one. Porque aquí va, me ponen el verbo en pasado y no, ¿verdad? Simplemente uh-huh. Se pone el did y el verbo normal. Uh-huh. Choose the best question to match this response. I began to study English 2 years ago. When? ¿Cuál sería? 1, 2, 3. When do you begin to study English? When do you begin to study English? Sí, correcto. Esta es la correcta. When do you begin to study English? I have a... Choose the best response to this question. Do you have a pet when you were a child? Do you have a pet when you were a child? ¿Saben qué significa child? Child? Pequeño. Pequeño. Uh-huh. Sí, cabal, correcto. Pet? ¿Saben qué significa pet? Mascota. Sí, correcto, correcto. Ya ven que ustedes ya deberían estar graduados. Ya están con todo. Y ajá, cabal. Así que así es la cosa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Do you have a pet when you were a child? Number three. Two. Number one, two or three. Yes, I did. Mm-hmm. Mm-hmm, correcto, yes, I did. Vaya, nos sacamos 20, nos sacamos 10. Todo está correcto. Ahí estamos con todo. Y bueno, y aquí va avanzando y ahí vamos con todo.
Así que bueno, eso es, así vamos a ir avanzando con la plataforma, ¿verdad? Así tal y como lo hemos hecho ahorita, nada más una demonstration ahí. Coach, una pregunta. Ajá. Ahí donde dice marcar esta página, tenemos que dar clic y queda marcada, ¿o qué sucede? ¿A dónde? Arriba. Ahí donde está, donde dice 1.4, abajo dice marcar esta página. ¿Eso aquí? ¿Qué significa? Ajá. No, esto nada más es como para marcar aquí esta área. Digamos que usted dice, ah, no, esto lo voy a repasar, va. Voy a marcarlo aquí, va. Ok. No tiene nada que ver, digamos. No, En que ya le hicimos o algo así. No tiene nada, no. Usted va a ir avanzando y a medida va avanzando, se le va a ir poniendo chequecitos a lo que ha hecho. Hi, everyone. ¿No? By the end of this class, you'll be the first positive or. And I Argentina. So your statement could be. Y así van a ir avanzando. Aquí digamos que terminamos de ver el video. And I want you to make a negative statement with that. So they weren't born in, let's say, Spain. Y le damos siguiente, ¿verdad? Ya queda el chequecito que ya, pues ya lo hicimos, ya lo vimos. Y aquí este, porque no nos queda el chequecito. Ahí está, ahí sí ya. Y ahí le van dando siguiente para que le vaya quedando chequecito. Denle siguiente. Para que le vaya marcando el chequecito. Entonces, bueno, vamos a ver la estructura. Quiero ver de pasado progresivo. Pasado progresivo. Bueno, vamos a ver un poco del pasado progresivo, ¿verdad? Que también parte del past tense. Vamos a poder presentar la otra diapositiva aquí. Voy a parar de presentar un ratito para poner la otra presentación. Quiero ver tú. ¿Dónde tengo? Aquí está. Share screen. Bueno, aquí estamos. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Así va? Sí, se ve. Entonces aquí estamos con el past progressive. Este past progressive a mí en lo personal me encanta. Porque es bien usable y se usa a cada momento. Yo a cada rato lo uso, la verdad. Y este es bien, se usa bastante. Este sí, por eso me gusta. En las entrevistas de trabajo se usa bastante. Cuando usted va a hablar, por ejemplo, de su estudio, de su experiencia laboral, allí yo he usado bastante el past progressive. Entonces, bueno, past progressive. In English, we use the past progressive when we are talking about an event that was going on in the past when something else happened in the past. Past progressive takes the form was and were, verb plus ing. Uses of past progressive, something that was ongoing at one point in time. An action that was repeated for a certain amount of time in the past. For example, I was cooking dinner when the phone rang. They were kicking the ball around in the backyard. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a usar unos ejemplos. Primero en español, ¿verdad? Para que nos quede bien claro. Vamos a usar el past progressive cuando vamos, por ejemplo, a hablar de un punto en el pasado, ¿verdad? Un punto en específico. O cuando alguna otra acción también estaba sucediendo en ese momento. Entonces, ¿qué sucedió nada más en un cierto periodo de tiempo? Una acción que estuvo ocurriendo de manera repetitiva por un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, I was cooking dinner, dice, when the phone rang. Estaba cocinando. Vean cómo va. Estaba cocinando. El was y were. Tengan en mente y anoten esto, que esto es súper importantísimo. El verbo to be, ya saben que el verbo to be es ser y estar, ¿no? Ya saben, ¿verdad? ¿No? Sí. To be. Yes. Entonces, was y were es el pasado. Was and were es el pasado del verbo to be. It's the past of the verb to be.
de podamos decir el pasado, ¿verdad? El pasado del verbo to be. Was and were. Quiero ver, aquí están los verbos, si no me equivoco. Bueno, aquí están los verbos. Digamos que si hablamos en español, como dice, estoy viendo ahorita que como una diferencia entre pasado simple y este es que en el pasado simple utilizamos ed o did. Y aquí estamos usando el was, were y además ing. Ajá, ya se lo vamos a explicar, cabal, esta parte. Es que esto es diferente, ya es otra estructura del pasado. Como en acción. Ajá, como que algo que está pasando en el momento, ¿verdad? Que por eso es el pasado progresivo o pasado continuo, también le dicen. Entonces, bueno, no sé si pueden ver los verbos aquí, que no sé si se lo ven, ¿no? Sí, ven los verbos aquí, ¿no? Ya la hice grande, la pantallita. ¿Ven los verbos? Hoy sí. Aquí donde estoy yo presentando la pantalla. Sí. ¿Se mira? Sí. Sí. Ah, va. Entonces, bueno, aquí tenemos el verbo to be, was and were, el pasado simple. Entonces ya saben cómo va el cambio. No sé si ya lo sabrán, pero el cuándo se usa was, ya saben, ¿no? Y She eat. ¿Cuál otro? Usamos was. He, she, it, and I usamos was. Y para, por ende, los demás, ¿verdad? You, where? We, they. You, we, they, usamos were. El pasado del verbo to be, ¿verdad? Entonces, así lo vamos a ir variando. Por ejemplo, no podemos decir, you was cooking the dinner while I come home. O sea, no podemos decir, you was cooking the dinner. No, you were cooking the dinner. No, no podemos decir, we was watching the movie. Tenemos que decir, we were watching the movie. Así tenemos que decir, we were watching the movie. We were watching the movie. Nosotros estábamos viendo la película. Nosotros estábamos viendo la película. Entonces, así va, ¿verdad? Nada más para que eso quede claro. Y aquí tenemos la lista de verbos completa para que ustedes la vayan repasando. Y quiero ver, por ejemplo, no sé si aquí se va a ver bien, pero ya más o menos se pueden cómo van. Aquí hay varios, ¿verdad? Pero lo más importante son los que hay que recalcar. Este to be es importantísimo. Quiero ver cómo cambia este color. Este verbo to be es importante, ¿verdad? Que lo sepamos bien. Catch también, buy, build, construir. Build es construir. Come. Push. Venir, cost. Si se fijan, cost no cambia. Ajá, ¿alguna pregunta? Sí, yo quería saber si cuando ocupamos el was o el were, los verbos ya no van a pasar al pasado, si no se quedan igual, ¿o sí? Cambian un poquito porque, por ejemplo, vaya, tenemos el sujeto, subject, plus el was or were, dependiendo qué sujeto vamos a usar, ¿verdad? Was or were. ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo? Sí, sí. Was or were. Muy chiquito, quizá. Arriba de la. Was and were. Entonces aquí el verbo, pero el verbo le vamos a poner ing al final. Entonces este verbo lleva ing. ¿Qué quiere decir el ing? Que es como algo continuo. Okay. I was cooking. Estaba cocinando.
Es como el Nando que nosotros le añadimos a los verbos. Estaba comiendo. Estaba cocinando. Y aquí va el complement. El complement. Entonces más o menos algo así va la estructura. Si gustan se los pongo en el chat para que mejor sí. quede más claro. Subject plus was or were plus plus verb. El verbo se le añade ing, ¿verdad? Y quiero ver el complement. Ahí va la estructura del pasado progresivo. Past progressive. Anoten ahí la estructura. También se la mandé en el chat. Vaya. Esta es la estructura de las oraciones con... ¿Qué es lo que estamos viendo? Past progressive. Past progressive. Pasado progresivo. No sé, la verdad, ni qué. Quiero ver aquí. Ajá. Past progressive. ¿Pueden ver la, lo que estoy compartiendo? Sí. Está ahí la presentación, past progressive. Sí. Entonces eso es past progressive. ¿Y el complemento como un ejemplo, coach? Por ejemplo, no sé si me saldrá bien escribirlo aquí. Por ejemplo, I was playing... I was playing. I was playing soccer. Was playing soccer. Solo que aquí me cuesta dibujar mejor. Vamos a escribirlo aquí en el chat. I was playing soccer. When my mom. I was playing soccer when my mom came back. Estaba jugando pelota cuando mi mamá regresó. Estaba jugando. Siempre. Entonces, usamos más que todo esto, ¿verdad? Pues vamos a también a explicar otra cosa que sucedió en el momento, ¿va? Cuando mi mamá, okay. Por ejemplo, yo cuando uso más que todo esto, por ejemplo, I was working at the, I was working in a call center 2 years ago. I was cuando mi mamá using te dice que my cell phone. Vino. Vino. Llego. Gracias. The class is started. Ahí también estoy poniendo unos ejemplos en el chat. Hace 2 años. It was studying. Ah, este studying, por ejemplo. Studying. Y ese que puso de la que estaba trabajando en un call center hace 2 años, no lleva complemento. El complemento sería I was working in a call center 2 years ago. I was working. Puede añadirle más, ¿verdad? Puede añadirle más. I was working in a call center 2 years ago when I recently learned English. Puede añadirle más, ¿verdad? Lo adicional sería desde a call center, desde ahí. I was working. Ahí sería, desde ahí comenzaría el complemento. I was working in a call center 2 years ago
When I recently learned English. Ahí puede irle añadiendo uno más, ¿verdad? Uh-huh. A las más complementos, más cosas, ¿verdad? Más lo que uno más que todo le parezca mejor, ¿verdad? Okay. Quiero ver aquí. Vamos a ver. Por ejemplo, déjeme ver. I was studying English. I was studying English at the USA. I was studying English at the USA. I was studying English at the USA. Estaba estudiando inglés en los Estados Unidos. I was studying English at the USA. Uh-huh. ¿Cómo se pronuncia la started? ¿Cómo se pronuncia? Started. Uh-huh. Started. ¿Qué significa clase? Cuando la clase comenzó. Acuérdense que start es comenzar, va. Ok, start. Sí, estaba en el celular cuando la clase comenzó. Uh-huh. Entonces, gracias. Por ejemplo, ahí va, cuando vamos a decirle un cierto, que estuvimos haciendo algo un cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, I was studying English at the USA. Sabemos que no lo hice toda la vida, ¿verdad? Por eso de que se va así. Uh-huh. Y cuando usamos el simple past, son momentos bien detalladamente que se hicieron en el pasado. Y que fueron momentáneos, nada más, ¿verdad? Y también el pasado simple da a dar más detalles también de las cosas. El pasado simple. Uh-huh. Quiero ver qué más puede ser. Por ejemplo, bueno, cuando estamos, digamos, el uso más práctico que yo le veo, ¿verdad? Que estamos en una entrevista laboral, ¿verdad? Y nos vamos a hablar de lo que hemos estudiado, ¿verdad? Su background, sus antecedentes, su background, lo que ustedes tienen, ¿verdad? Sus antecedentes, su background. Entonces, ahí pueden comenzar. I was working at this company 2 years ago and it was a very good experience for me. I learned how to use a computer. I learned also how to do the taxes. I learned accounting in the company. So that was a very good experience for me. Also, I was working in a call center for 2 years. Well, I recently finished my English studies. So that was a very good experience. And I was studying at the college also for around 5 years. And when I got graduated from the college, I started to work in this very good company as an engineer. Puede ser, ¿verdad? Entonces ahí van ustedes cuando hablan de su background. I was studying English in this academy. I was studying English in INSAFORP for 1 year. And then I started to work in a call center, for example. And then I started to work at the embassy. Then I started to work in this company. Then I started to work in Habitat El Salvador. Mm-hmm. Así pueden ir. Por ejemplo, puede ser, ¿verdad? I was studying English. I was studying English at INSAFORP when I got a promotion in my company. Ahí le puse otro ejemplo también, ¿verdad? I was studying English at INSAFORP when I got a promotion in my company.
Estaba estudiando inglés en ISAFORP. ¿Cuándo me promovieron en mi compañía? I was studying English at ISAFORP when I got a promotion in my company. ¿Será que lo podemos decir todos? I was studying English at ISAFORP. When I got a promotion in my company. I was studying English at ISAFORP when I got a promotion in my company. I got a promotion. Aquí no se lee I got. Se lee I got. I got. I got. I got a promotion. Y la A se pronuncia. I got a promotion in my company. I got a promotion in my company. I got a promotion in my company. I get a promotion in my company. I was studying English. Ya tengo bien seca la garganta. COVID. I was studying English at ISAFORP when I got a promotion in my company. I was studying English when I got a promotion in my company. Estaba estudiando inglés cuando obtuve una promoción en mi compañía. Cuando me promovieron. I was studying English at ISAFORP when I got a promotion in my company. Ahora digamos esta. I was studying English at the USA. La vamos a subir. I was studying English in the USA. I was studying English at the USA. I was studying English at the USA. Entonces eso es el past progressive. Ahí yo creo que ya quedamos con el past progressive. Quizás nada más le vamos a dar un recap mañana al past progressive y ya pasamos al past perfect. Mañana, por cierto, sí va a haber clase a la misma hora, mismo canal, 8 p.m. Ahí ya pusieron el aviso ahí los compañeros de que sí va a haber clase mañana, ¿verdad? Ya de ahí volvemos lunes a jueves normal todo. Ya descansaríamos viernes, ¿verdad? Así que eso nada más. He quedado pendiente de enviarles la diapositiva, también de enviarles la otra que les dije de básico. Así que primero Dios, mañana no se me olvide de mandárselo. Ok, si no le vamos a recordar. Ajá, cabal. Sí, si no, pues ahí me recuerda. Hola, preguntas. Hola. Ajá, preguntas. Sí, tenemos con relación al grupo de WhatsApp. No sé si la añadieron. Yo mandé ahí que la añadieran porque fíjense que no. Yo no tengo permiso de... No soy administrador del chat. No me han agregado. Yo estoy consultando. ¿Y cómo se llama usted? Evelyn López, de Melgar. Déjeme, lo voy a volver a... Es que se lo mandé a la muchacha, pero... Es que yo no soy administrador del grupo de WhatsApp, entonces por eso yo no los pude añadir. Pero si voy quiere, a volver a escribir. Perdón, si quiere Evelyn que me dé su número y lo pongo en el chat de una vez para que la agregue. Evelyn López. Ok, ahorita envío mi número. O me lo dice y yo lo anoto ahorita que estoy en el grupo de WhatsApp. Creo que es 7740-1405, ¿verdad?
Sí. Evelyn. Ah, ya, ya alguien ya lo López. Puso ahí. Ya lo, ya puso alguien ahí su número. Sí, ajá. Por favor, sí, ahí sí. Si me lo pueden hacer el favor, porque no me han agregado al grupo. Y Oscar Alas también no lo habían agregado. Él lo tengo. Sí, pero ya, ya es que ayer me había dado el número también y también Evelyn, ahí los puse ya ahí en el chat para que tal vez los agreguen mañana, primero Dios. No sé si todavía estarán activados. Porque yo no tengo permiso de administrador en el grupo, pero ahí pues ya lo pusimos para que la pongan, los añadan ahí al grupo, ¿verdad? Y bueno, nada más estamos pendientes de enviarles las diapositivas. Que no sé dónde tengo la diapositiva de básico, la voy a buscar aquí, fíjense, y se la voy a mandar. Diapositivas que yo he hecho, no crean, me han costado. Pero no me voy a cobrar, Tich. No, ahí queda de ustedes para que las estudien, aprendan, se desarrollen. Gracias. Bueno, entonces ahí estamos, ya les robé minutos, a ver cuándo les dejo de robar minutos. Disculpe. Le vamos a ir descontando. Y también tengo otra consulta. Ajá, este, sí. Con relación a los ejercicios, uno, según las opciones, nosotros podemos ver si están correctas o incorrectas. Sí, al final sí. De enviar, ¿verdad? Pero ese es solo un ejercicio, o sea, cuando ya están correctas, porque ya lo he tratado de hacer. Entonces, envían ya cuando está completo. Sí, correcto. O sea, digamos, si usted se equivoca, ahí le van a tirar que creo que estaba incorrecto lo que puso y le da chance de corregir, según entiendo. Así es, pero esa sería mi duda en ese sentido. Sí, le da chance de corregir, gracias. Le da siguiente, le da chance de corregir para que ella lo haga bien para la próxima. Para completar. Uh-huh. Ok, muchas gracias. You're welcome. Ya saben que you're welcome, ma. You're welcome de nada. Bueno, entonces, otra pregunta, otra duda, concern, inquietud. Nada más, nada menos. Bueno, entonces, primero Dios, pues nos vemos mañana, Dios mediante, ¿verdad? Dios lo permita. Vamos a estar mañana a las 8 de la noche, misma hora, mismo canal. Y así que estamos. Esto ha sido todo por today. Hasta que día la otra semana tenemos para terminar el 1 y 2, dijo que tenemos que terminar, ¿verdad? Ajá, sí, 1 y 2. Lo ideal es que lo vayan terminando, lo ideal, ¿verdad? Dentro de estas 2 semanas. Y la siguiente para la otra. Sí. Uh-huh. Sí, 1 y 2, ¿verdad? 1 y 2, 1 y 2. Sección 1, sección 2, sección 3 y 4 y sección 5 creo que solo es el examen final. Pero por si cualquier cosa ustedes vayan avanzando, pero antes de la cuarta semana ya tengan terminada los 5. ¿No? Uh-huh. Okay. Por cualquier cosa, no vaya a ser que a alguien se le vaya al Inter o cualquier cosa y mejor completarlo lo antes posible. Uh-huh. Uh-huh. Y cualquier duda, pues ahí estamos. No duden en escribir al grupo de WhatsApp. Cualquier duda, cualquier cosa, pues ahí estamos. Uh-huh. ¿Usted está en ese grupo también? Sí, ahí estoy en el grupo, pero como le digo, no estoy como administrador. Pero usted es Eduardo, entonces. Como Eduardo aparece ahí. ¿No? Ajá, sí, creo que sí. Sí, Eduardo Arevalo, creo yo. Porque como aquí lo conozco por César. Ajá, es que soy César Eduardo Arevalo. Ya me voy a cambiar aquí, miren. Bye. Es que mi familia me dice Eduardo y en otros lados me dicen César, entonces ahí estamos con eso. Okay, pero como sea, estamos bien ahí. No hay problema. Muy bien. Bueno, entonces ahí estamos. Cualquier cosa, ahí estamos pendientes. Ok. Nos vemos, thank cuídense. You, buenas señora. Noches. Thank you. You're welcome. Good night.